En esta primera entrada vamos a desempolvar un ordenador portátil que apareció allá por octubre del 95 y que originalmente venía con un 486 de X4, 4 MB de RAM y 350 MB de disco duro. Echando un vistazo rápido vemos los puertos típicos de la época, un puerto VGA, un puerto PS2 para teclado ratón, un puerto serie, otro para dock station y un puerto paralelo. Ahora vamos a ver qué tiene por dentro. Mientras lo desmonto, repasemos un poco el contexto en el que nos encontramos. Estamos en el 95 y han pasado 2 años desde que Intel pusiera a la venta el primer Pentium. Hace un año del anuncio del 486 de X4, que está destinado a PCs de gama media y baja, y en esta fecha ya se han puesto a la venta los Pentium 120 y 133. Cuando empieza el año, el sistema más avanzado que se encuentra en PCs de casa es MS-DOS, aunque en agosto aparece la primera versión de un sistema operativo de ámbito doméstico que sentó la base de la informática personal que vivimos hoy en día, era Windows 95. Dejando de lado los sistemas operativos de consumo, estamos en la época dorada de la aventura gráfica y los juegos 3D empiezan a popularizarse. Soplan vientos de cambio y esos vientos empezaban a desplazar los requisitos de los juegos del clásico 2 al nuevo Windows 95. Pero la transición no se hizo de la noche a la mañana. El ordenador ya está abierto, veamos qué tiene por dentro. Aquí tenemos un disco duro IDE de 2,5 pulgadas y 2 GB, el trackball, la disquetera de 3,5 pulgadas, una pantalla de 640x480 STN a color de 8 bits y la placa base. El chipset es VLSI, que fue uno de los mayores financiadores del consorcio ARM. Hoy en día forma parte de NXP, una subsidiaria de Philips. La tarjeta gráfica es una Western Digital 90C2-4AZZ del 93, que viene con 1 MB de memoria gráfica dividido en 2 pastillas y sin ningún tipo de aceleración. La memoria RAM está dividida en 2 partes, la memoria integrada en placa de 4 MB y un módulo de ampliación con 8. El formato es propio de Compaq y el módulo más grande que se vendía era de 24 MB. El 486 de X4 salió al mercado en marzo del 94. Esta arquitectura estuvo en producción para ámbito doméstico casi una década, desde el 89 hasta el 98. En este periodo convivió con todas las variantes de arquitectura P5, los Pentium Pro y los primeros Pentium 2. Y ahora vamos a presenciar el fin de una era. Aunque en este PC se pueden instalar versiones de Windows más recientes como Windows 98 o versiones más sofisticadas como Windows NT, vamos a ser fieles al momento en el que nos encontramos. Cuando el Contura 420C salió a la venta, se podía elegir entre MS-DOS con Windows 3.1 o Windows 95, así que vamos a empezar por el principio. En realidad, Windows 3.1 no es un sistema operativo, sino una interfaz gráfica para MS-DOS, que es el verdadero sistema operativo. Por ello, antes de instalar Windows, hay que instalar MS-DOS. El sistema operativo está compuesto por 4 disquetes, mientras que Windows 3.1 tiene 7. El tiempo de instalación de MS-DOS es de unos 20 minutos, que incluye un formateo del disco duro de 2 GB. La instalación de Windows 3.1 tiene una duración de unos 10 minutos. Antes de empezar a usar este PC, vamos a oír y ver cómo es un arranque de MS-DOS, y más tarde probaremos un momento un clásico que todos conocéis. El juego del gusano salió para QBasic en el 91 y más tarde se popularizó en otras plataformas. Seguramente, la más célebre fueron los Nokia de finales del siglo. La mecánica del juego es realmente simple. Consiste en comerse los números evitando chocar con los obstáculos y con uno mismo. Los mediados de los 90 son una época en la que el software más exigente todavía está solo disponible para MS-DOS, como el caso de los juegos. En otros casos, tenemos programas híbridos, como el célebre WordPerfect, cuya versión 5.1 apareció tanto para DOS como para Windows. La diferencia entre ediciones era notable. En DOS, solo aparecía una pantalla de texto plano, mientras que en Windows teníamos un editor lo que ve es lo que obtiene, algo que en realidad ha cambiado bastante poco desde entonces. En este caso, la verdad es que no me ha parecido especialmente interesante instalar programas específicos para Windows 3.1, así que simplemente he jugado un poco con el software que viene de serie. Pasando al apartado lúdico, vamos a copiar algunos juegos representativos de la época. Para transferir los juegos al portátil, podría usar disquetes, pero eso llevaría demasiado tiempo. En su lugar, he usado un adaptador de IDE a USB con el que he podido usar un PC relativamente reciente como interfaz entre el presente y el pasado y así poder copiar los juegos al disco duro de una forma rápida y sencilla.
Como banco de prueba, el disco duro se ha copiado en torno a 1 GB de datos distribuido en archivos de todos los tamaños en algo más de 6 minutos, lo que da una velocidad de escritura de entre 2,5 y 3 MB por segundo. Nos encontramos en una época en la que están apareciendo ya los últimos juegos para DOS. En este periodo de transición, muchos títulos aparecían tanto para el viejo sistema como para Windows 95. Debido a ello, he tenido dificultades para ejecutar algunos títulos, ya sea porque no he encontrado los ejecutables para DOS, como ha sido el caso del Diablo 1, o porque exigían arrancar la instalación desde una auténtica unidad de CD-ROM, como me ha pasado con el Time Commando. Algo característico de estos juegos son los configuradores. Todavía no existen APIs como DirectX, por lo que cada programa lleva su propia herramienta de configuración donde hay que elegir el hardware de nuestro PC. Lo más común a mediados de esta década era la configuración de la tarjeta de sonido, aunque a veces se permitía configurar modos gráficos concretos e incluso el hardware para partida de red. De los tres juegos que he podido probar, el primero es Terminal Velocity del 95. En esencia, consiste en pilotar una nave e ir acabando con los enemigos. Tengo que decir que jugar en una pantalla STN no resulta especialmente cómodo. La imagen aparece bastante borrosa, el color se difumina y el mal contraste impide ver detalles importantes. The Dig es una de esas aventuras gráficas que encontraron su acomodo en esta época. Es también del 95 y el título fue desarrollado por LucasArts, el creador de alguna de las sagas más famosas del género. En este caso, el juego va bien en todos los aspectos, incluso en lo que a calidad de imagen se refiere. El último juego que he podido probar es Duke Nukem 3D. Este título apareció ya en el 96 y debe ser de los pocos juegos AAA de este año compatibles ya con el viejo sistema. Se trata de un shooter con un gráfico que, dicho sea de paso, me han parecido realmente bueno. Una vez más, jugar algo con tanto movimiento no es una buena idea en una pantalla STN. Tanto Terminal Velocity como Duke Nukem son bastante avanzados para su época. Son juegos que renderizan gráficos 3D de cierta complejidad usando puro software. El PC es capaz de ejecutarlo de una forma completamente fluida, pero hay dos cuestiones que fallan. La primera es la falta de sonido, y la segunda es una pantalla que claramente no está destinada a este tipo de juego. Y ahora ha llegado el momento de dar un paso adelante. La instalación de Windows 95 resulta todavía más fácil que la de Windows 3.1, sencillamente porque viene con MS-DOS incorporado. En cambio, el tiempo de instalación crece sustancialmente hasta los cerca de 40 minutos, sin contar el formateo del disco duro. Windows 95 seguía necesitando MS-DOS para funcionar, pero este no era más que un cargador de arranque. Cuando Windows 95 iniciaba, se encargaba de la gestión del disco, los controladores del hardware, la gestión de memoria y, en definitiva, de todas las tareas que se esperan de un sistema operativo. Introdujo una serie de tecnologías que lo separaban del que ya por entonces llevaba años siendo un sistema obsoleto. Con Windows 95 vienen al ámbito doméstico algunos desconocidos, como una verdadera multitarea, o algunas APIs que por entonces todavía no servían para nada, como es el caso de la primera versión de DirectX. El primer juego que vamos a probar en Windows 95 es Zen Hospital, un simulador en el que hay que construir y gestionar una serie de hospitales. El juego salió en el 97 y es de esos títulos que tiene compatibilidad tanto para DOS como para Windows. Aunque tenga un aspecto un poco infantil, la verdad es que es bastante entretenido y tiene su punto de estrategia, sobre todo cuando en niveles superiores hay que hacer una gestión muy eficiente de los escasos recursos disponibles. El juego en sí va fluido y es perfectamente jugable. Al tener escenas relativamente estáticas, la lentitud del panel STN no resulta especialmente molesta. El siguiente de la lista es Diablo 1. Aquí ya empiezan a salir mensajes de advertencia sobre los requisitos del sistema y justo al iniciar el juego aparece un aviso sobre la falta de sonido. Cuando aparece el menú, el cursor del ratón no se mueve de forma completamente fluida, pero una vez dentro del juego todo parece ir bien. Lamentablemente, el panel STN vuelve a hacer de las suyas cuando empezamos a explorar el mapa. A pesar de todo, es perfectamente jugable y en este caso el emborronamiento de la imagen no es demasiado molesto. El último juego que se ha podido probar es el Worms 2. En esta ocasión la imagen parpadea, el juego no va completamente fluido y en general es muy difícil de jugar. A partir de aquí empiezan las curvas.
El 486 de X4 salió en un momento de transición donde estaban cambiando demasiadas cosas a la vez. Además, el Contura no tiene ni sonido ni CD-ROM, algo que no era tan exótico en el 95. Eso hace que este modelo quedara obsoleto muy pronto. Si probamos juegos que aparecieron un año después como el Broken Sword, vemos que no se inicia por la falta de tarjeta de sonido. En el caso del Half-Life, que salió en el 97, nos falta RAM aun cuando este PC tiene 3 veces más memoria de la que venía de serie. Y si probamos un juego no demasiado exigente del 99, nos queda mucho para cumplir con los 32 MB de RAM que requiere. Y ahora vamos a salir del aislamiento. Cuando se puso a la venta el Contura, habían pasado menos de 4 años desde que se inventara la web. En esta época, muy poca gente tenía la posibilidad de conectarse a internet desde casa y la web estaba todavía en pañales. Para conectarnos a internet, vamos a usar un módem externo serie de 56K V90 para hacer una conexión telefónica. Este fue mi principal medio de conexión a principios de siglo. Sorprendentemente, todavía hay algún nodo dando servicio, aunque la conexión es bastante inestable. En cualquier caso, resulta interesante vivir en un momento en el que tenemos conexiones a 1 GB, redes 5G y todavía se siguen manteniendo estos servicios. Y ahora vamos a escuchar un poco de música clásica. La verdad es que ese sonido es algo diferente al que recordaba. El ping es mucho más elevado del que conseguía por entonces. Cuando usaba este módem lo hacía con Windows 98, así que no estoy seguro de si esto es por el hecho de usar software antiguo. Sea como fuere, funciona. Lento, pero funciona. Ver esta animación era signo de que estábamos navegando por el ciberespacio. Navegar por internet en un 486 resulta muy complicado porque, a diferencia del software, no existe un internet de mediados de los 90. Es algo que ha estado evolucionando desde entonces. Se podría recurrir a la Wayback Machine para visitar páginas a partir del 96, pero incluso eso supone un reto ya que la propia página de búsqueda usa tecnología actual. En la actualidad todavía existen páginas de aquella época en funcionamiento. Una de las webs más antiguas que sigue en marcha es la de la página de la película de Space Jam del 96. Desafortunadamente para nosotros, los administradores del sitio han hecho su trabajo y a pesar de que el contenido sigue siendo el original, el protocolo es actual. El principal impedimento para navegar ha sido la migración masiva que se ha hecho en los últimos años a HTTPS. La última versión de Netscape es compatible con Windows 95 en la 7, de 2002. Desde entonces, los protocolos de cifrado web han cambiado y cuando intentamos ver una página actual, aparece un mensaje de error. Por otra parte, el navegador funciona muy lento y se ve claramente que Windows no deja de tirar del archivo de intercambio en todo momento. Haciendo un paréntesis, se ha hecho un test de velocidad con un archivo de 4,2 GB a través de FTP. Por alguna razón, tan solo se han detectado los primeros 197 MB, pero para el caso no vale. La velocidad oscila entre los 4 y los 5 kilobytes por segundo, un valor muy similar al que se alcanzaba antaño. También se ha probado Internet Explorer 5.5, que fue la última versión para Windows 95. Aunque este navegador se mueve de una forma mucho más fluida, el problema ha sido el mismo. La única página que se ha cargado completamente ha sido la de Google. Las webs que solo están disponibles para HTTPS ni siquiera hacen el amago de cargarse. En general, se puede decir que con un 486 con 12 MB de RAM, no es posible usar la web de hoy en día incluso aunque se pudiera usar un navegador actual. Usar versiones de finales de los 90 y principios de los 2000 ha dejado claro que el PC no tenía el hardware necesario para mover estos programas. Y para terminar, vamos a intentar superar los límites de este PC. En este caso, en vez de usar una distribución de la época, me ha parecido más interesante intentar ejecutar una versión actual y ver si con esta máquina podemos tener un sistema operativo de esta década. Se ha intentado ejecutar Tiny Core, que está compilada para X486 y sus requisitos oficiales de memoria son de 24 MB. A pesar de que aparece el gestor de arranque, no pasa de ahí. Para terminar, se ha probado por pura curiosidad qué ocurre si se intenta ejecutar la última versión de Debian.
En este caso, aunque la edición esté apellidada por i386, en realidad Debian abandonó la vieja arquitectura hace tiempo y ahora compila su edición de 32 bits en i686. El resultado es que no hay memoria suficiente. Y ahora, con vuestro permiso, me voy a echar un vicio al Zen Hospital. Si tienes alguna duda, comentario, sugerencia o corrección, pásate por el foro. Y recuerda que puedes tener tu blog en Hardlimit completamente gratis, sin publicidad, ni rastreadores, ni límite de espacio. Los que hacemos esto lo hacemos sencillamente porque nos gusta aprender y nos gusta compartir.